Se nos acaba el viaje a Ica y de verdad podemos decir que fue un gran viaje. Hagamos un resumen. Tomamos una muy buena autopista de Lima a Ica, encontramos un restaurante espectacular en la carretera, llegamos a Paracas, atravesamos Paracas, seguimos en la carretera hasta llegar a Ica. Nos agarró la noche buscando un hotel. Visitamos la Laguna de Huacachina, paseamos por Huacachina, disfrutamos del desierto, tuvimos la vista del oasis desde las montañas del desierto, seguimos recorriendo Huacachina, fuimos a Paracas, recorrimos su bulevar, vimos propiedades espectaculares y hoteles más espectaculares. Apreciamos sus múltiples opciones gastronómicas y disfrutamos de su gran ambiente. Regresamos al desierto para disfrutar un atardecer inolvidable. Hicimos un nuevo amigo, vimos más desierto, comimos espectacular. Y nos llegó la hora de despedirnos de Ica. Pero antes de irnos, sí quiero destacar el hotel donde nos hemos alojado, el Hotel Langostura. Un hotel con una atención impecable, una habitación súper acogedora, con una vista sensacional a la piscina, una piscina súper refrescante. Cuando vayas, no dejes de probar las hamburguesas, de las mejores que he probado. Después de comprar unos snacks para la carretera, salimos de Ica, tomamos la autopista y fuimos rumbo a Lima con una parada en el Boulevard de Asia, lugar al que quería regresar para verlo con la actividad de verano. Y les agradezco me hayan acompañado. Espero seguir conociendo muchos nuevos lugares con su compañía. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.